Doña, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? No, pues nada, mi hijo, tú sabes que aquí nosotros venimos a la policlínica a retirar estos medicamentos y a chequearnos con estos médicos que nos tienen aquí. Correcto. Que es una ventaja para el pueblo, ya que esto no existía. Entonces todos venimos a chequearnos, a recoger los medicamentos, y venía una joven a recoger su medicamento y a chequearse, pues en un instante dos venían persiguiéndole un CG. Y ahí la encañonaron, le pusieron una pistola en el pecho, le quitaron la cartera, ella está nerviosa. Tuvo al poco de matarla, suerte que ella le entregó la cartera. Entonces necesitamos que las autoridades, que el pueblo haga algo por este pueblo. Porque entonces nosotros los que venimos a chequearnos, que no podemos ir a una clínica privada, entonces nos vamos a morir en la casa. Porque no podemos venir aquí a la policlínica a chequearnos con estos médicos. Necesitamos que por lo menos el gobierno, las autoridades, se encarguen por lo menos, aunque sea de ponerle un león aquí a este pobre médico. ¿Para qué? Para que lo pueda proteger y que ellos se sientan seguros de nosotros, de que ellos lo puedan atender a nosotros. Pero si esto sigue así, tendremos que echarnos a morir a la casa y no venir a chequearnos. Yo soy una que me ha atracado como 4 veces. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados? ¿Dejarle el pueblo a los ladrones? Porque ellos son los que tienen todo el derecho de vivir en este país. No, vamos todo el mundo a tirar entonces, a robar, a ver cuál es el más ladrón de ellos. ¿Cómo te se llama? Yo soy Esperanza, me dicen lindo. ¿De dónde? De Gran Parada, Tenares. Pero le tengo tanto odio a los ladrones que me voy a tener que enganchar en una 45. Ya. Para cuando ellos se me acerquen, yo destaparle los sesos. Muy bien, gracias. ¡Coñazo! Ella venía detrás de mí. Ok. Y yo lo venía viendo, que ella venía como de aquí a esa esquina, detrás de mí. Y yo acabando de entrar aquí, sentándome, viene ella llorando que ya la habían atracado. Eran dos muchachos, dos motores. ¿En dos motores o un motor? En dos motores eran dos, eran cuatro. En cada motor iban dos personas. Ah, ok. Entonces ella viene ahí, yo salgo donde ella y miro así, van ellos ya. Yo llevo a todo lo que da, eso fue todo lo que yo vi, no puedo decir más. Pero sí, tienen que poner una seguridad aquí a la muchacha. A este por último. A este local. Porque está un poquito retirada del centro del pueblo, lo que veo. Que está retirada del pueblo, por sí, lo que veo. Está retirada, entonces si el paciente no puede venir donde yo no me voy a encontrar a quien atender. Entonces un doctor que no tenga paciente ya tiene que irse a sentar a su casa. Total. ¿Su nombre es? Sofía González. ¿De dónde? 27 de febrero, casa número 32. Gracias. Cuénteme. Buenos días, mi nombre es Soraya Guava, soy médico pasante de la UNAD de Tenares. Estamos consternados realmente, como ya lo han dicho los pacientes, con el caso que pasó del atraco reciente, no es el primero, estamos siendo ubicados, ya se han dado cuenta de que esta zona del Millón es solitaria y fue frente a nuestra UNAD. Mañana puede ser Dios libre que entren aquí y nos acorralen. Si el paciente viene a buscar salud, ¿y qué encuentra esto? Queremos hacer un llamado al ayuntamiento, por favor, si podrían mandarnos un policía municipal. Ya lamentablemente estamos temerosos. Muchas gracias. Okay. Una pregunta, ¿esto funciona, esto es el gobierno o cómo es esto? ¿Esto es una clínica privada, un centro privado o qué? Esto es una policlínica, pero es perteneciente a salud pública, se diría un recinto público. Ok. Aquí acuden los pacientes de escasos recursos que no pueden ir a un centro privado. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.